Luis Fernando Salas con nosotros hoy en 365D. Luis, bienvenido a nuestra casa, a Cine 365D. Hoy vamos a hablar de tu película ¿Qué corre por tus venas? Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti Rubén, gracias. Y bueno, ahora que vamos a hablar un poco de ¿Qué corre por tus venas? Y quizás también de mi personaje, que no se llama Iván, es alias Iván, no tenemos ni idea cómo se llama, se podría llamar Rubén, se podría llamar Luis, se podría llamar, no sé, pero el alias del hombre es Iván. Algo que de pronto diría que muy pocas cosas tienen en común Luis e Iván, ¿no? Muy pocas cosas en común, pero hay una que sí tienen mucho en común y es que soy una persona, yo me considero muy analítico, demasiado analítico. Entonces, por ejemplo, tú me decías ahorita que obviamente, bueno, 365 es como para hablar de cine y todo, entonces veía que tienes una gorra con unos popcorns ahí, aquí, ahí por donde tienes el brazo veo que tienes una matera de Star Wars, entonces bacano, está muy ambientado con el tema como es, chévere. Bueno Luis, pues muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y hablando precisamente de este trabajo tuyo reciente, que pues es muy particular, me llama la atención que es una película de acción. Quisiera que nos contaras cómo llegó ese papel de alias Iván a tu vida y cómo fue la conexión con el director, con Felipe, para poder entrar y comenzar este rodaje de una película de acción que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar en Colombia. Mira, Rubencho, voy a empezar como respondiéndote a algo que no tiene nada que ver con lo que me preguntaste, igual ya te digo, pero es solamente algo corto, como dijiste, hacer una película de acción en Colombia, bueno. Yo a todo el mundo le digo, usted se ha visto, me imagino, una película como Rápido y Furioso donde ve que va Vin Diesel en un Ferrari dando bala y el carro explota y el man brinca y se cuelga de un helicóptero y desde ahí pasa una nave espacial y se lo llevan los marcianos. Bueno, o sea, me acabo de inventar una cantidad de cosas, pero lo que te quiero decir es que son películas de fácil 120 minutos, o sea, 2 horas, y esa escena que te acabo de contar es una escena que tú, desde que la escena empieza hasta que acaba, dura un minuto y medio, y costó más de lo que costó hacer Que corre por tus venas. Con esto lo que te quiero decir es que el apoyo al cine colombiano es mínimo, el apoyo no solamente, digamos, como económico, porque evidentemente es costoso hacer cine, sino a veces también es un poquito complicado a la hora de la difusión, con las salas de cine, bueno, no hay mucha credibilidad en el cine colombiano. Llegó a mí Que corre por tus venas, alias Iván, hace más o menos unos 10 años. El director Pipe Vallejo lo conozco hace muchísimo, a Pipe lo conozco, ¿qué puedo decir? No sé, fue ahí unos 18 años, más o menos, 20 años. Y de entrada, pues, hicimos un buen clic. Había un equipo de fútbol de actores que llamaba Artistas Fútbol Club y ahí jugábamos y bueno, un par de veces que compartimos en el set. Nos gusta mucho jugar PlayStation, entonces nos reuníamos mucho con el maestro Ramiro Meneses y con otros amigos, pues nos reuníamos ahí a cascarnos durísimo en FIFA. Y algún día Pipe me dijo, mira, yo quiero hacer una película, se llama Que corre por tus venas, y nos reunimos, estoy hablando de hace 10 años. Y digamos que hace 10 años en esa reunión pues estuvo Emanuel, estuvo Diana Mendoza, estuvo Roberto Manrique, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero bueno, estuvo Marco Tostado, que también muy chévere ese personaje, y bueno, estuve yo. Ahí estuvimos conversando con Felipe un poco, en ese momento pues había como algunas personas que como que no le apoyaban mucho la idea que contara conmigo para el personaje de Iván. Pasaron 10 años, como hablábamos con Felipe, obviamente nuestra amistad nunca, pues siempre ha seguido, y hablábamos con Pipe, y Pipe me decía, hermano, Dios, la vida es tan perfecto que esta película hecha hace 10 años hubiera sido una M. Hoy en día, pues es una historia, es la misma base, pero es totalmente reformada, los personajes muchísimo más maduros, un lenguaje muy de cine, porque evidentemente actuar para televisión no es lo mismo que actuar para cine, como tampoco es lo mismo que actuar para teatro, pero un lenguaje muy, muy, muy de cine, un lenguaje
En fin, una historia que como tú mismo lo decías, Pipe se arriesgó a contar algo diferente, ¿sí? Que quizás si tuvieras el presupuesto que tiene una película de Hollywood, esto es totalmente diferente, es otra película, pero creo que Felipe es un... No se puede decir la grosería, pues, pero un berraco. O sea, este man soñó esta película, lleva más de 10 años soñando esta película y ya obviamente la tiene en cartelera de cine, la tiene a punto de montarla en plataformas digitales de talla internacional. Entonces, pues para mí fue gratificante. ¿Qué van a encontrar todos los asistentes que vayan a las salas este fin de semana a ver qué corre por tus venas? Hemos hablado de que es una película de acción, de que es la primera película de Vallejo, pero ¿qué van a encontrar los espectadores diferente a lo que de pronto hemos estado acostumbrados a ver ya en el cine colombiano? Exacto. Van a encontrar una historia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en el cine colombiano. Son como dos mundos. Van a encontrar un toque de humor que le da espectacular, como ese parche de Catherine Mira, Joffer Racines, que es un personaje divino, espectacular, una hueva divina. Es una historia, van a encontrar una historia diferente, de verdad, van a encontrar una historia diferente donde en cada escena que van a ver, no estoy hablando de las mías, estoy hablando de las de absolutamente todos mis compañeros, en cada escena que van a ver, van a encontrar un amor, una pasión, una entrega en cada escena, que creo que eso se ve reflejado. Se van a dar cuenta que de verdad ninguno de nosotros se preocupó por brillar, ninguno se preocupó como por sobresalir por encima de los otros, todo lo contrario. Creo que aquí la preocupación de cada uno era que de pronto el compañero estuviera bien, que el compañero se viera bien, esa era como la preocupación de cada uno. ¿Pasó algo? ¿Se detuvo el rodaje en algún momento? ¿Te enfermaste? ¿Alguno de tus compañeros se enfermó? ¿Cómo vivieron esa grabación y ese rodaje en la pandemia? Pues porque aún estaba bastante, bastante alto. Todo el equipo de producción con tapabocas, ellos sí todo el tiempo estuvieron con tapabocas, evidentemente pues nosotros no, obviamente. Pero no. Nos hicieron sentir, de verdad, te lo digo, nos hicieron sentir como estrellas de Hollywood, de verdad que todo el tiempo, la producción, yo me imagino que Pipe, con lo estricto que es, seguramente la orden de Pipe era como, mis actores son mis actores y son intocables, entonces, o sea, uno hacía, y de una por un, ¿qué necesita, señor? ¿Qué tiene? ¿Qué le traigo? ¿Qué le llevo? ¿Qué le subo? ¿Qué le bajo? O sea, estaban muy, muy, muy pendientes. Ya había un momento en que uno se sentía a veces está un poquito incómodo, como, hey, no, o sea, estamos acá como en familia, porfa, o sea, aquí nadie es más que nadie. ¿Y alguna anécdota que de pronto haya surgido producto de toda la filmación, algo como que te quede para recordar y que no lo vayas a olvidar? Me acuerdo de dos anécdotas muy, muy bonitas, muy bacanas. Una, que había una escena que era en un jacuzzi. No sé si te acuerdas de la escena que está en un jacuzzi donde estamos todos ahí metidos. Entonces, claro, la escena que está motivando la trama de la película. Por favor, o sea, es que vayan a ver la película, que está buena la trama. Y esa la es trama. La trama. Entonces es muy chistoso porque Manuel era como tío, joder, que hoy tenemos la escena y que no sé qué. Y entonces, ¿cómo nos vamos a ver? Y yo era como que, hey, o sea, a mí no me ofrezcan comida, no me ofrezcan nada, y güey, madre, bueno, eso nos reímos mucho con esa escena, entonces obviamente ahí tratando de estar como lo mejor posible, porque pues obviamente, pues Emma y yo somos más o menos contemporáneos, y bueno, estábamos hablando que cuando la idea de rodar la película teníamos 35, 36, cuando la rodamos ya 45, 46, obviamente esos 10 años golpean. Eso fue divertido, nos reímos muchísimo, y bueno, y de hecho, en la presentación de la película, pues apenas salió esa escena, pues digamos que fue como una reacción al unísono de todo el personal femenino que estaba en el teatro, entonces fue divertido, digamos, rodándola y también a ese día. En ese sentido, desde el inicio de tu carrera a la actualidad,
¿cómo has visto, Luis, el devenir del cine colombiano? ¡Wow! Tristemente tendría que decirte que evidentemente en cuanto a lo, digamos, en cuanto a lo técnico, pues evidentemente ha evolucionado mucho el tema de las cámaras, las luces, los tiros de cámara que hoy en día se arriesgan a ser los directores, tantas cosas. Pero siento que de pronto seguimos haciendo un poco de lo mismo. Y creo que hace falta arriesgar un poco más. No sé, no te sabría decir qué pasa, porque sí, o sea, sí creo que el cine colombiano debería estar más evolucionado de lo que está. Quizás, por ejemplo, en las partes de las telenovelas, todo ese tema, sí evolucionamos y bastante, ¿no? Porque siento que nos volvimos como a estancar un poco. Para ir cerrando, ¿cuál ha sido el personaje de todos los que has hecho en toda tu carrera que más has disfrutado? Personaje que tú digas, me lo gocé, lo mejor dicho, ese personaje que te hayas divertido y disfrutado desde el inicio hasta el final. Puede sonar a cliché, pero evidentemente me disfruté muchísimo a Iván, porque ya venía como con un bagaje muy grande, me sentía en capacidad de afrontarlo de una manera muy diferente. Como te decía, el equipo de trabajo era maravilloso. Yo participé en una producción que se llama La Ruta de la Coca o La Ruta Blanca, y era una coproducción Colombia-México-Estados Unidos. Tuve la fortuna de trabajar con el maestro que ya falleció, el maestro Frank Ramírez, y wow, o sea, trabajar con ese man era, cada escena era una clase de actuación, cada escena era una clase. En 20 tantos años que llevo, no sé, 25 años que llevo más o menos de carrera, la primera y única vez, he tenido la oportunidad de participar en más de 30 producciones, y la primera y única vez, yo estoy tranquilo en mi casa, me suena el celular, un número que no conozco, contesto. Además que todo el mundo me dice negro o negrito, pero aquí me dicen Negus, ¿cómo estás? Y yo, Negus, ¿y quién me dice Negus? ¿Con quién hablo? Fran Ramírez te habla. Y yo, maestro, ¿cómo estás? Y no, ¿cómo le ha ido? Me dice, me enteré con mucho agrado que tú vas a ser el personaje que es mi mano derecha. Quiero invitarte a mi casa a tomarme un whisky contigo y a que conversemos del personaje. Este mamá me está invitando a su casa. Ese personaje me lo disfruté mucho porque, o sea, me sentía súper tranquilo y súper seguro al lado de Frank. Yo participé en una producción que se llamaba La Baby Sister. Sí, no, claro, hermano. Paola Reyes. No, sí. No, mi hermano. No, eso fue el acabose. Y digo el acabose es porque uno no podía grabar en serio ahí. Todo el tiempo éramos cagados de la risa en esa producción, hermano. O sea, te voy a contar una anécdota de esa producción. Ahí había un personaje que se llamaba, a él le decían Chachán, que era el hermano de Paola Rey, ¿no? Que la mamá de Paola Rey era Patricia Grisales, y este man era un vago, la cosa más berraca. Entonces el man era busque trabajo. Y hasta que por fin consigue trabajo. Cuando el man consigue trabajo, el man arma tremenda fiesta en el barrio porque consiguió trabajo. Entonces, el otro día era su primer día de trabajo y estaba en una pea monumental el man. Y algo que no estaba en el libreto y que nadie se esperaba, te lo juro, nadie se esperaba. O sea, en escena éramos, yo no sé, 15, 20 actores, otros 25, 30 extras, éramos por ahí 50 personas sin contar el equipo técnico. Y, o sea, tengo esa escena, pero aquí grabada en mi cabeza, cuando pasa Patricia Grisales al lado de Chachán y saca a este man y le pega una palmada en las nalgas y dice, uff, cómo está de bonita mi mamita, cada día más parecida a Amparo Grisales. Vea, parcero, hubo un silencio sepulcral en el set, pero así todo el mundo... Cuando de pronto alguien hizo ¡boom!, se estalló una risa, pero una risa que hasta el director se bajó de la móvil, se cogía la barriga y decía, pues, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Por qué los colombianos tienen que ir a ver qué corre por tus venas este fin de semana, Luis?
Por muchas razones. Primero, porque pues es una producción, como ya lo hemos hablado, diferente. No es lo mismo, lo mismo. Vas a ver como una historia contada de la mejor manera posible, con todo el amor posible, de un grupo de personas que soñaron todo el tiempo con lograr hacer esta película, porque es una película chévere, es una película agradable, es una película diferente, porque hay que apoyar el cine colombiano también. No todo es Hollywood. ¿Tom Cruise o Johnny Depp? Johnny Depp. ¿Crispetas con mantequilla o con caramelo? No, 100% de caramelo. ¡Detesto que yo pido todas de caramelo y parece que no las pidiera combinadas porque, venga, hasta no me le echaron caramelo! Luis, ¿cine o televisión? Pero, pues después de haber pasado por esta experiencia, el cine me parece brutal. Luis, ¿y una película para ver 365 días al año, cuál sería esa película que tú te repetirías incansablemente? Pues te diría de pronto algunas que me he visto mucho y que me las vuelvo a ver y me encantan. Me he visto muchas veces La vida es bella, que me parece una obra de arte maravillosa, de Roberto Benigni. Un par de veces me vi La naranja mecánica, me parece la vaina más soñada del planeta. Stanley Kubrick, yo creo que ese man, de verdad, trato como en algún momento pensar en qué pensaba ese man en cada escena, cuando, no sé, güey. O sea, no me da hasta allá, es una vaina muy crazy. Evidentemente. Estamos ahí. Luis, pues agradecerte este espacio tan bacano con nosotros, de verdad. Cuando quieras venir a Bucaramanga, pues aquí las puertas están abiertas para ti. Gracias, hermano, por estar acá en este espacio de Cine 365 Day. Pues bueno, te deseamos todo lo mejor y el mayor éxito en esta producción colombiana que está en las salas y que todos tenemos que ir a ver sí o sí. Espero poder, a partir del lunes, cada persona que me encuentre en la calle, espero que el saludo sea brutal. Provecho, gracias, hermano. Luis, muchas gracias a ti.